Yo le agradezco a todos los alcaldes, a los organismos estatales, a todos los ciudadanos del estado de Sonora por el apoyo mostrado, la solidaridad para un tema tan importante para el estado de Sonora, para los ciudadanos. No es para una persona ni dos, es para más de 1 millón de personas. Es para la gente del norte, del centro, del sur, de la Sierra Alta, de la Sierra Baja, del Valle del Yaqui, del Valle del Mayo. Es para todos. El Sonora sí le va a dar beneficios a todos los sonores. Yo les agradezco, porque aquí tenemos que anteponer los intereses colectivos a los particulares. Y yo quiero que quede muy claro que el Sonora sí se hace para que nos una a los sonorenses con obras de infraestructura que nos permitan tener calidad de vida y que a todos nos vaya muy bien. Yo les agradezco esas muestras de apoyo. Estoy seguro que será muy significativo porque representa lo que muchas encuestas dicen, que arriba del 80% de los sonorenses están pidiendo y están aprobando el que se haga estas 22 horas más la obra del acueducto de Independencia.